Llegamos al pueblo de Ataco, señores. Muchos de ustedes me estaban pidiendo este video del pueblo de Ataco. Aquí estamos en el desvío. Miren, ahí está el bus que va para Ataco. Para Huachapán. Para Huachapán, perdón, la 249. Nosotros somos los que vamos entrando aquí a Ataco. Otro pueblito vivo, señores. Muchachas muy bonitas aquí, miren. Ya las puse nerviosas. Ya se dieron cuenta que el señor Garra anda en Ataco. Yo pensé que no me conocían aquí, señores, y me anda conociendo la gente, imagínense. Ya me dice famoso, chinches bravas. Hasta foto me han pedido. Muy bonito el pueblo de Ataco, señores. Las calles siguen empedradas. La gente sigue caminando aquí por las calles del pueblo. Las casas muy coloridas. Miren, ahí está la clínica. Todo bien pequeño, pero muy bonito. Miren, los restaurantes aquí tienen mucho color. Aquí la gente se pasea en motos. Vienen a comer aquí. Y siempre, puras buenas trocas aquí en los pueblos, señores. Pura troca de 80 mil dólares, miren, pura Hilux. Belleza tropical, señores. Ahí está la cantina. Cantinas de mala muerte. Ahí es donde uno viene a olvidar la malvada Estela. Está pegando la marca Trooper aquí, wow. ¿Para dónde le vamos a pegar? Allá para abajo. Es lo que les digo, miren, aquí en los pueblitos, puras trocas de 80 mil dólares anda la gente. ¿Cuánto valen esas trocas? ¿60? ¿50? Sí, es como... las mejores trocas que hay aquí, wow. Miren, aquí ya vamos llegando a las casitas de teja. Todo antiguo, todo bonito. También hay casas de madera. Esas se alquilan, ¿eh? Estos son los picas que hacen viajes allá para el volcán. Para el cerro de Apaneca, miren, puro 4x4. Por esos carritos le quieren sacar 6 mil dólares aquí en El Salvador a uno, señores. Básicamente lo que uno compra es la marca, porque ya solo las latas quedan. Bueno, que tienen motores reconstruidos, ¿no? El mercado. Ahí está el mercado allá de Ataco, miren, señores. No sé cuántos años tiene ya este pueblito de Ataco, señores, pero las calles siguen igual, de piedra. Estas calles se tienen que mantener así porque es un pueblo histórico. Cuando yo estaba pequeñito venía aquí a visitar a unos familiares que viven por allá en la esquina. Ahorita los vamos a ir a buscar. Ellos no me han visto a mí en 20 años. Ni me van a conocer. Pero estoy muy emocionado porque los voy a volver a ver. Después de mucho tiempo, nos venimos caminando desde allá arriba. Y ya estamos llegando. Pero está muy bonito el pueblo. Ya ahorita ya no anda gente en la calle porque ya es tarde. Andamos investigando. Estamos pidiendo la dirección porque ya no nos acordamos dónde viven los familiares, pero ahí nos están indicando. Que hasta lo hemos visto por ahí, ¿me cuenta? Tenía 20 años de no visitar a mi primo. Cuando estaba pequeño, ¿va? Veníamos aquí a cortar café. Y él era mi caporal. Aquí nos quedábamos en la casa de ellos. Mi mamá también tenía mucho tiempo de no verlo, ¿va? Ahora los venimos a visitar aquí a Ataco. Todavía están muy bien ellos. Pasa. Oh, están sus hijos, a ellos no los conozco yo. Aquí viven ellos, en esta humilde casa en Ataco. Ahora nos va a presentar los hijos. Estamos muy felices de volvernos a ver. Cuando yo estaba pequeñito yo venía a cortar café. Me venía para la época de Navidad. Me acuerdo que una vez en toda la quincena solo nos ganamos 100 colones con mi hermano, con el hombre de la montaña. Todos estos cafetales trabajábamos nosotros. Es muy difícil el trabajo de cortar café porque después que lo cortan,
tienen que cargarlo por estos caminos hasta donde lo pesan. Y ahí le van apuntando a uno lo que va haciendo. Y al final de la quincena le pagan. Uno tiene que traer almuerzo. Se viene bien temprano. Y hace mucho frío. Pero este café es muy bueno, señores. Porque es café de altura. Es bien cotizado. Este café lo vienen a traer desde Estados Unidos. Si no, lo exportan. Aquí ando solo, señores. Me da miedo andar en estos cafetales. Me voy a ir mejor. He caminado como una hora para llegar hasta aquí. Y miren lo que encontramos aquí, señores. Licor de café. Como somos unos grandes bolos, ahorita nos van a dar una prueba para probarlo. Si nos gusta, este va a ser nuestro nuevo trago. Salud. Ah, está delicioso. Este está buenísimo. ¿Y qué vale esta botella? Esa pequeña vale 9. Ustedes la hacen. 15, la grande. Ajá. Ustedes la hacen aquí. Sí, aquí lo hacemos nosotros. Nunca antes habíamos visto esto. Licor de café. Y así se la toma uno puro, hay que mezclarla con algo. Con el licor de café podemos hacer variedades. Una vez lleguen al centro de Ataco, que es allá donde están todos esos árboles, ese es el parque, agarran un tour, vale $4 por persona. Bajan por esa calle y suben por toda la montaña hasta este mirador. Se llama Mirador La Cruz. Pasan por unos cafetales, es muy bonito el recorrido. Y consiguen esta vista, se ve todo el pueblo de Ataco, señores. Es bastante grande el pueblito. Del pueblo también se consigue buena vista para allá. Desde aquí se ve Guatemala, allá pueden ver la puntita del cerro. ¡Vamos, Tilín! ¡Eso, Tilín!